¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Roy Lenis. Feliz año 2018. Gracias a Dios hemos llegado hasta aquí compartiendo con todos ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien, que se hayan cuidado en su alimentación y comenzaremos este nuevo año con mente positiva, confiando en Dios, orando siempre cuando vamos a tomar nuestros alimentos y nuestras medicinas. He querido comenzar el año con este video porque me han preguntado mucho. Yo sé que es de conocimiento general, casi todo el mundo lo sabe, la diferencia que hay entre el alumbre natural y el alumbre sintético. Sin embargo, existen todavía muchas personas que no lo saben. Entonces me preguntan y pues este video es para ustedes. Incluso yo tengo muchos años de conocer el alumbre natural, de distinguirlo entre el alumbre sintético. Sin embargo, les cuento una experiencia que me aconteció por confiada en mi tienda de productos orgánicos, una tienda que hay aquí en mi región, la única tienda de productos orgánicos que hay en mi región. Y me confié, compré el producto, la piedra de alumbre, porque yo la uso como desodorante y la uso también en mis aceites, especialmente el aceite de cola de caballo. Voy a dejar el enlace de ese video, cómo se prepara el poderoso antiarrugas reafirmante de cola de caballo. Entonces, compré este producto que llegó nuevo, que decía piedra de alumbre natural. Voy a ponerlo así para que se pueda observar. Simplemente lo vi y como estaba pues en mi tienda de productos orgánicos, lo llevé dos y lo pagué. En un momento que mi hija se puso a leer el reverso, donde están los ingredientes, porque ella ya sabe, ¿no? Ella conoce que hay un alumbre sintético y un alumbre natural. Entonces ella misma me dice, mami, aquí en los ingredientes dice Ammonium Alum. Ese es la piedra de alumbre sintética. Digo, no puede ser. Déjame ver, dame acá. Y efectivamente, es una piedra de alumbre sintética. Para los que no lo saben, cuando usted compra la piedra de alumbre, ella debe traer sus ingredientes al reverso, como todo medicamento o producto, tanto natural como sintético, ellos tienen el deber, cuando lo producen, de poner el nombre real y los ingredientes reales. Eso es una obligación. Si no lo tiene, usted no lo compre. Pero yo no lo leí, yo nada más confié que estaba la piedra de alumbre allí, no me importó la marca, era mi tienda orgánica, así que lo agarré dos y me los llevé. Entonces tienen que tener cuidado con las tiendas orgánicas. Yo no pienso que lo hagan de mala fe. Tal vez la persona que hizo el pedido desconoce ese detalle, ¿verdad? Y pues yo estoy segura que en caso de enterarse cuando vuelva a la tienda se los voy a decir. Si les interesa, corregirán el problema. Pero nosotros los usuarios tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es la única tienda orgánica de productos orgánicos que tengo en mi región. Así que no me quedó otro remedio que de nuevo irme a Amazon. Yo se los he dicho, se los he contado a ustedes, que en la región donde vivo no me queda otro remedio. Así que en Amazon conseguí este. Excelente también, muy bueno. ¿Ve? No es la presentación de la piedra en cuadrado, pero me sirve como desodorante. También si quiero usarlo en mis productos naturales de cosmética natural, pues no lo uso como desodorante, simplemente lo rayo, lo pulverizo, lo machaco, como muchos quieran hacer, y lo agrego a mis aceites, porque es muy reafirmante, es un reafirmante de la piel natural y efectivo. Así que por eso que el aceite de cola de caballo necesita llevar el alumbre. Entonces, para que usted reconozca el alumbre natural,
usted se va en la parte de los ingredientes y debe decir potassium alum, alumbre de potasio. Potassium alum. El otro que no es natural dice alum aluminium. Perdón, alum amonium. Alum amonium es el que no es natural, es el sintético. El que es natural debe decir potassium alum, alumbre de potasio. Este es el que conseguí en Amazon. Para las que están como yo, que no tienen acceso a este desodorante en tiendas físicas cercanas a su casa, entonces pueden optar por comprarlo en Amazon. Lo aclaro porque muchas personas se molestan que yo promueva eso, pero yo sé que hay gente que está como yo, que no puede comprar las cosas y hay que ayudarlas. A mí me gustaría que me ayudaran. Muchos videos dejan enlaces y yo los compro porque confío en la persona, por eso la sigo en YouTube, porque confío en ella y efectivamente los enlaces que me han dejado las personas que yo selecciono me han salido muy buenos productos. No solamente en productos naturales, sino en electrónica, en todo. O sea, yo antes de hacer una compra, yo me asesoro viendo diferentes videos en YouTube y busco las recomendaciones que esos expertos que yo selecciono hacen. Eso es algo completamente beneficioso y positivo. Así que esto no es para las personas que tienen a su acceso y a su alcance ahí el mercado o el comercio que tiene esto. Esto es para los que no tenemos dónde comprarlo. Entonces le dejo el enlace debajo de este video para el que lo quiera comprar en Amazon. Este es la piedra de alumbre natural, la que dice potassium alum. Repito, la que no deben comprar dice alum amonium. Alum amonium. No se fijen en los colores, lea los ingredientes aquí en esta parte chiquita. Dice alum amonium alum o alum amonium. Ese es sintético y hace daño. Recordemos que la piedra de alumbre natural nos previene del cáncer porque es un mineral natural. En cambio, la sintética pues deja residuos, igual que los desodorantes comerciales, que dejan residuos de aluminio que se concentran en nuestro sistema linfático y puede aumentar el riesgo de cáncer. No es que la que usa eso le va a dar cáncer. Personas que usan desodorantes sintéticos y nunca les da cáncer. Pero las que queremos prevenir o tenemos antecedentes familiares de cáncer muy graves, pues no perdemos nada con cerrar todas las puertas que podamos cerrar, ¿verdad? Y eso tampoco quiere decir que a nosotras nunca nos va a dar cáncer. Tampoco quiero decir eso. Pero nos sentimos más tranquilas tratando de prevenir lo que está en nuestras manos prevenir. Y si nos da, bueno, ya ni modo. Trataremos de curarnos, pues, con la ayuda de Dios. Este era mi mensaje. Estaremos subiendo nuevos videos. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas inmediatamente y le des clic a la campanita para que no te pierdas las nuevas notificaciones cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima edición, si Dios me lo permite.